Gracias. Señora Martínez. Gracias. Resulta cuanto menos curioso que ahora el Partido Popular se preocupe por nuestras personas mayores. Después de haber recortado servicios públicos, de haber dejado raquítica la ley de dependencia y después de haber jugado con las pensiones y dejar que éstas sean el sustento de muchas familias. Desde Leganemos decimos que votamos en contra de esta moción presentada por el Partido Popular, porque entendemos que el uso de este espacio debe ser municipal, porque no nos fiamos del Partido Popular a nivel de la Comunidad de Madrid, porque cierra servicios públicos. Es que tenemos un caso en Leganés, como es el centro de día, y ahora vamos a diferenciar entre centro de día y centro de mayores, porque debe ser que les ha pasado como a Rajoy, que no entienden su letra. El centro de día de Leganés 2 se ha quedado sin actividades, y es un centro que solamente se destina al centro de mayores. Ha dejado de tener actividades porque la Comunidad de Madrid ha decidido no sacar a concurso este centro. Y las actividades y las personas mayores han quedado sin actividades en este centro. Entonces, no entendemos para qué quiere el Partido Popular abrir un nuevo centro de día cuando se ha negado a abrir otro, cuando se ha negado a mantener otro. ¿Qué maquillaje es este? Entendemos que, bueno, que explicarles la diferencia entre un centro de día y las actividades que tiene y un centro de mayores es su tarea, porque están ahí ganándose el sueldo, ¿no? Aquí vemos su escaparate, que se cierran servicios públicos mientras han estado en el gobierno, no tienen propuestas sociales y ahora en una dudosa oposición con el PSOE quieren disfrazar sus propuestas de sociales. No nos engañan, no nos fiamos de ustedes. Por eso desde Leganemos pedimos que el uso del antiguo colegio Jorge Guillén sea utilizado para dotaciones municipales, para todas aquellas cuestiones que sean urgentes y que se busque entre todas y entre todos una solución para establecer a la Casa de Extremadura. Buenas tardes, gracias. Gracias. ¿Tenemos, no? Pues sí, señora Martínez. Vamos a ver, señor de Diego, es que usted en su moción dice centro de día para mayores. Lo que yo le he venido a decir es que el centro de día de Leganés 2 fue cerrado. Es que el centro de día, que tiene unas actividades, que tiene, pues sí, tiene unas actividades y tiene determinadas cosas para que los mayores puedan estar allí, no solamente es un centro para en el que estar durante el día, sino que hay un programa específico para estos centros, el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió no sacar a concurso el contrato de este centro. Y esto fue en el 2012 y ustedes aquí estaban en el Gobierno. Entonces, ahora venimos a hacer un centro de día o un centro de mayores. Hay una aclaración que tiene que hacer en cuanto a la forma en esta moción porque ha presentado un tercer punto que aquí no aparece. ¿Es capaz de aclararlo? Si no, tendremos que dejarlo para otro pleno, una moción mejor redactada, con las condiciones y con lo que ustedes realmente piden. Gracias.